Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso, de este mini curso de estadística, de inferencia estadística. Hoy vamos a continuar hablando sobre estimación de intervalos de confianza. En el caso de la normal, espero agotar hoy el caso de la, los casos de la normal, y terminar hablando sobre cómo podemos simplificar el caso general para cualquier distribución a alguno de estos que hemos estado haciendo. Y terminaremos nada más haciendo un comentario y quizás un ejemplo sobre cómo es cómo utilizamos estas metodologías de pivotales para tratar el caso donde tenemos más de un parámetro. Vamos a hacer nada más ahí un ejemplito, igual con la normal, ¿no? Con una normal. Y bueno, entonces, pues vámonos a trabajar y a ver qué tanto alcanzamos a hacer. Ok, entonces, seguimos en el, en la normal. En el subcaso en el que no conocemos la varianza, ¿no? Que es varianza desconocida, y vamos a hacer la estimación de de intervalo para la media. Okay. Entonces, lo que vamos a usar es que esta variable aleatoria, que es la media muestral menos el parámetro de la media, ¿no? O sea, qué tanto estamos alejados de la media de la distribución, sobre S, que es desconocida, pero bueno, sobre raíz de N, N es el tamaño de la muestra. Esto de aquí se va a distribuir como una T, como una distribución T de Student, N menos 1, ¿no? Y a partir de esto vamos a construir el intervalo de confianza para la teta. Ok. Entonces, como las otras veces, vamos a tomar alfa entre 0 y 1. Y queremos hallar, o podemos, ¿no? Podemos hallar una T sub alfa medios positivo. Esto, ¿cómo lo vamos a hallar? Pues en tablas, por ejemplo, de probabilidad para la T.
Para T con N menos un grado de libertad. De tal forma que la prueba de que menos T alfa medios sea más chico que esta cantidad que estamos preguntándonos menor que T alfa medios sea exactamente 1 menos alfa, que era lo, es lo que queremos buscar. Y nos vamos a quedar con este intervalo porque la simetría de la normal y de las T nos van a asegurar que ese ya es de longitud mínima. Entonces nada más tenemos que jugar con la desigualdad para encontrar, perdón, para encontrar el intervalo para la teta, ¿no? Entonces tenemos menos T alfa medios menor que X barra menos teta sobre S sobre raíz de N menor que T alfa medios. De aquí tenemos menos T alfa medios por S sobre raíz de N menor que X barra menos teta menor que T alfa medios S sobre raíz de N. Y finalmente sumamos teta. No. Lo vamos a escribir de esta forma. Implica que esto y finalmente vamos a tener que x barra menos t alfa medios s sobre raíz de n es menor que teta menor que x barra más t alfa medios S sobre raíz de N. Y entonces ya tenemos nuestra proposición, que es que en el caso en que queremos un intervalo de confianza para la normal, un intervalo de confianza para la media teta de una normal, digamos n teta sigma cuadrado, está dado por sigma cuadrada desconocida, dado por la probabilidad de que el intervalo contenga teta sea 1 menos alfa.
donde, ah, bueno, hay que decir que P alfa medios es una distribución T, o se distribuye como una T con n menos 1 grados de libertad, ¿no? Ok. Ahora vamos a hacer el caso donde queremos conocer un intervalo para la varianza. Teta cuadrada positiva, ¿no? Y aquí vamos a usar que n menos 1 por la s cuadrada comparada con la teta cuadrada. La teta cuadrada, pues, es la muestral, ¿no? Se distribuye como una j cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Entonces, esta es la que vamos a jugar ahorita, ¿no? Entonces, igual que en el caso anterior, podemos usar tablas de probabilidad para la j cuadrada con n menos 1 grados de libertad para encontrar cero menor igual que j cuadrada sub 1 menos alfa medios menor que j cuadrada alfa medios, tales que la proba de que n menos 1 por s cuadrada sobre teta cuadrada sean menor que j cuadrada 1 menos alfa medios. Esta prueba va a ser alfa medios. Aquí estamos suponiendo que alfa está en el 0, 1, ¿no? Y la prueba de que esta cantidad o esta variable aleatoria sea más grande que y cuadrada alfa medios también sea alfa medios, ¿no? Entonces esto ya nos da un intervalito que no necesariamente es de longitud mínima, ¿no? Pero lo que sí vamos a tener es que la proba de que esta variable aleatoria está en ese intervalo, que es el j cuadrada 1 menos alfa medios menor que n menos 1 s cuadrada sobre teta cuadrada menor que j cuadrada alfa medios, esto sí nos da 1 menos alfa, ¿no? Prueba de esto. ¿Qué más? Entonces vamos a jugar con esta desigualdad. N menos 1 s cuadrada sobre teta cuadrada mayor que y cuadrada en 1 menos alfa medios menor que
Y cuadrada. Y cuadrada. Alfa medios, ¿no? Y queremos que se quede solita la teta. Entonces, de aquí tenemos. ¿Qué? Y cuadrada 1 alfa medio sobre n menos 1 menor que y cuadrada alfa medios sobre n menos 1 de una vez s cuadrada en los dos lados y esto va a ver al 9, ¿no? Luego volteamos y nos voltea la desigualdad y queda como y cuadrada alfa medios sobre s cuadrada n menos 1 menor que teta cuadrada menor que y cuadrada 1 menos alfa medios. Vamos a escribir esto bien. 1 menos alfa medios sobre s cuadrada por 1 n menos 1. Al revés, ¿no? Perdón. Es s cuadrada por n menos 1 sobre y cuadrada alfa medios y s cuadrada por n menos 1 sobre y cuadrada 1 menos alfa medio. Ok. Entonces ya tenemos nuestra proposición. Un intervalo de confianza. Para la varianza teta cuadrada de una distribución normal está dada por la prueba de que esto pase. Sea 1 menos alfa, ¿no? Entonces ahí está. Ahora vamos a suponer dos normales. Vamos a hacer diferencia de dos medias. Intervalo para la diferencia de dos medias. Entonces vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria que se distribuye como una normal. Parámetro teta 1 y sigma cuadrada 1 y otra que se distribuye con teta 2 y sigma cuadrada 2 y tomamos x y is muestras aleatorias. De tamaño n y m respectivamente
independientes. Ahora vamos a... Queremos encontrar un intervalo de confianza para qué variable aleatoria, la teta 1 menos teta 2. Ok. Ahora, para cada una de las medias, ya hicimos el caso, ¿no? Para cada una de las medias. Y además, sabemos que la media muestral de cada una de estas dos variables aleatorias se va a distribuir como una normal, ¿no? Entonces, la media muestral de la X se va a distribuir como una normal con parámetros teta 1 y sigma cuadrada 1 sobre n, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. Y la media muestral para Y se distribuye como la normal correspondiente, ¿no? Que tiene parámetros teta 2 y sigma cuadrada 2 sobre m, que es el tamaño de la muestra de las Ys. Y la que nos vamos a tomar es la diferencia de... Vamos a comparar, ¿no? La media muestral con la media de la distribución de la variable aleatoria, ¿no? Y esto respecto de la raíz de... O bueno, el promedio geométrico de las varianzas. Y esto se distribuye. ¿Por qué nos interesa esta? Porque esta se debe distribuir como una normal con media 0 y varianza 1. Ok. Ahí está, ¿no? Pues como lo hicimos antes, podemos encontrar una alfa, podemos hallar Z alfa medios, tal que donde aquí alfa está en 0,1, podemos hallar Z alfa medios, tal que la proba de que la cantidad de esa que estábamos hablando, que se distribuye como una normal estándar, esta de aquí, esté en el intervalo Z alfa medios menos Z alfa medios. Esto tiene que ser 1 menos alfa. Y ya a partir de esto, vamos a encontrar, ¿no? Esto está más fácil. Tenemos esto. Que x barra menos y barra menos teta 1 menos teta 2 menor que
Z alfa medios. Y esto lo vamos a multiplicar por esto de acá, ¿no? Entonces, menos Z sobre la esta cosa por sigma 1 n más sigma 2 m menor que, y de una vez vamos a escribirlo así, menor que de una vez lo escribimos así, x barra menos y barra por menos aquí más z alfa medios por raíz de sigma 1 sobre n más sigma 2 cuadradas sobre m. Este es el intervalo que nos interesa, y nuestra proposición la vamos a escribir de la siguiente manera. Un intervalo de confianza al 1 menos alfa por 100 por ciento para teta 1 menos teta 2 las medias teta i medias de dos distribuciones normales está dada por x menos y menos z alfa medios por este promedio dos x menos y más z alfa medios por el promedio. Pues ahí está ese intervalo. Ahora vamos a hacer el intervalo. Ajá, vamos a hacer el caso donde otra vez es el mismo caso. Teta 1 menos teta 2, pero con estas dos iguales. ¿No? Desconocidas pero iguales. Entonces S cuadrada X, ¿quién es? Es 1 sobre n menos 1 por la suma de las diferencias de las muestra con la media muestral cuadrado. Y la S de las Y, la S cuadrada de las Y es 1 sobre M menos 1, la suma hasta M de la misma, ¿no? De la YI, la correspondiente, perdón, YI menos Y barra cuadrado. Entonces vamos a hacer S cuadrada como 1 sobre n más m menos 2 por la suma
desde que I es 1 hasta M de Y. Perdón. Esto por n menos 1, que multiplica a la s cuadrada de las x, más m menos 1, que multiplica a la s cuadrada de las y. No es un promedio. Ponderado. El último término es una varianza, digamos, combinada de las dos muestras. Y lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que n-1 por la s cuadrada x sigma cuadrada, no, lo que ya hicimos antes, esto es una j cuadrada, n-1, y esta cantidad es una j cuadrada por m menos 1. ¿Qué más? Estas dos son variables independientes y... n menos 1 por s cuadrada de x sobre sigma cuadrada, más m menos 1 la s cuadrada de y sobre sigma cuadrada. Esto de aquí se distribuye como una j cuadrada. ¿De quién? De n menos m menos 2. Perdón, n más m menos 2. Ok, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué sabemos también de lo anterior? Sabemos que x barra menos teta 1 sobre sx sobre raíz de n se distribuye como una t con n menos 1 grados de libertad, y que la y menos la teta 2, y barra, sobre s de y raíz de m se va a distribuir también como una t, pero con m menos 1 grados de libertad. Y finalmente, que x barra menos y barra menos teta 1 menos teta 2 sobre la s por 1 sobre n más 1 sobre m se distribuye como una t n más m menos 2. Y este es el que nos va a interesar, ¿no? Ya con todo lo anterior podemos estar seguros de esta parte. Y pues otra vez encontramos una alfa, para una alfa encontramos una t alfa medios adecuada que nos va a decir que la proba de menos t alfa medios x barra menos y barra menos teta 1 menos teta 2 sobre s por 1 sobre n más 1 sobre m menor que t alfa medios es igual a 1 menos alfa. Jugamos con esto y ya obtenemos x barra menos y barra
menos esto por esto de acá abajo es menor que esto de aquí, ¿no? Y luego eso es menor que la correspondiente x barra menos y barra más t alfa medios por esto de acá abajo, ¿no? Entonces un intervalo de confianza, con confianza 1 menos alfa por 100%, para teta 1 menos teta 2 con teta i la media de una normal de unas normales con varianza idéntica o igual, más bien. Está dado por, ya lo dijimos, ¿no? X barra menos Y barra menos T alfa medios por S por raíz de 1 sobre N más 1 sobre M menor que teta 1 menos teta 2 menor que X barra más Y barra menos, perdón, Y barra más T alfa medios por S sobre, por 1 sobre N más 1 sobre M raíz es igual a 1 menos alfa. Ok. Entonces, eso con la normal. Para el caso general, digamos, queremos un intervalo para la media de cualquier distribución. Entonces, tenemos una distribución cualquiera y queremos ver qué pasa, ¿no? Entonces, aquí va a depender de del tamaño de la muestra, pero bueno. Pues para muestras grandes va a ser mejor, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a tomar acá es que x menos la teta, la media muestral menos la media de la distribución sobre s sobre raíz de n, se va a distribuir como n 0. Y otra vez podemos encontrar la, para una alfa podemos encontrar la z alfa medios, tal que p de menos z alfa medios sea menor que esta cosa, que nuestro pivote, menor que z alfa medios. Y esto se va a aproximar a 1 menos alfa. Aquí ya, ojo con esto, ¿no? Esto ya no es igual, es aproximadamente. Entonces, hacemos lo mismo que hemos estado haciendo y obtenemos el intervalo aproximado, ¿no? Que es x barra menos z alfa medios menor que teta menor que x barra, perdón, por s. Esto por s sobre raíz de n x barra más z alfa medios por s sobre raíz de n. Este es el intervalo que nos interesa, ¿no? Y entonces lo que tenemos
es que la proba de esta cosa se va a aproximar a 1 menos alfa, ¿no? Entonces, no, aquí ya no tenemos esa certeza, pero ahí se aproxima. Entonces, ese es el caso general. Ahora, ya nada más para terminar, ¿qué pasa si tenemos dos parámetros, ¿no? Entonces, digamos que teta 2. Para una sola distribución tengo dos parámetros, teta 1 y teta 2. Y digamos que ya conocemos los intervalos de confianza. I1 e I2 correspondientemente, ¿no? Al teta 1 y teta 2. Y con confianzas 1 menos alfa i, cada quien con su alfa i, y lo que vamos a tener es que la proba, bueno, aquí vamos a usar que la proba de la intersección siempre es más grande que 1 menos la proba de A complemento menos la proba de B complemento. Y entonces la proba de que teta 1 esté en el intervalo I1 y que teta 2 esté en el intervalo I2, o que I2 contenga el intervalo al valor de teta 2, es mayor o igual que 1 menos la proba de que teta 1 esté, no esté en I1, menos la proba de que teta 2 no esté en I2. Y esto de aquí es igual a 1 menos alfa 1 más alfa 2. Entonces aquí ya no tenemos ni siquiera la aproximación, nada más tenemos una cota, ¿no? Podríamos pensar en el caso de la normal, ¿no? Tenemos una normal, ejemplo, tenemos una normal con parámetros mu y sigma cuadrada, ¿no? Y ya hicimos para la media y para la varianza. Entonces, ya sabemos que el I1 está dado como X barra menos T alfa medios S sobre raíz de N X barra más T alfa medios S sobre raíz de N. Y el I2, el que es para la varianza, es N menos 1 S cuadrada sobre una G cuadrada alfa medios N menos 1 S cuadrada G cuadrada 1 menos alfa medios. Y esta T la sacamos de una tabla para la student, y la G cuadrada para una G cuadrada, una tabla para una G cuadrada, ¿no? Y entonces, si hacemos que alfa 1 y alfa 2 tengan el mismo valor, entonces ya tendríamos que la proba de que la mu esté en el I1 y la sigma cuadrada en el I2. ¿Quién sabe qué es eso? Pero seguro que al menos es 1 menos alfa, ¿no? Y ya. Con eso terminamos esta parte de
intervalos de confianza. La próxima semana empezamos y tenemos que terminar una discusión sobre pruebas de hipótesis. No sé cuántas sesiones más nos vamos a tardar, pero ya con eso terminaríamos esta revisión de inferencia estadística. Y bueno, ya nos vemos en la siguiente sesión.